Saludos amigos, bienvenidos a Osorio Cocina. En el día de hoy tenemos la oportunidad de poder compartir con cada uno de ustedes la instalación de una estufa marca La Colonial. La misma consta de 5 quemadores. 3 quemadores de 12.000 BTU, uno de 17.000 y uno de 6.000 BTU. El horno es eléctrico, por la tal razón hay una combinación entre gas y electricidad. Acompáñenme. Vamos a proceder ahora a hacer el cambio de spray en cada quemador, porque la estufa viene para gas natural. Entonces aquí tenemos las 5 sprays para sustituirla en cada quemador. Vamos a utilizar esta herramienta, quitamos el quemador y vamos a tomar el Venturi. Al número 118 que corresponde al quemador de 17.000 BTU. Vamos a cambiar ahora la spray número 68 que corresponde al quemador de 6.000 BTU. Concluimos con instalar cada spray. Ahora ya está realizada la convección de gas natural a LP.
También trabajamos con el regulador de flujo. Hicimos el cambio, o sea que ya tenemos el equipo listo para trabajar con gas LP. Vamos a proceder ahora a quitar los tornillos que soportan el cubrefalda trasero en la parte superior. Este anticuerpo que trae para que no se eche hacia abajo. Este es el cubrefalda inferior que va en la parte de abajo. Y aquí tenemos estas dos tapas que van en la parte trasera en los laterales. Voy a indicar cómo podemos liberarla y subirla con este tornillo. La levantamos en la parte delantera y esa es la rueda que también se puede subir para liberarla. Continuamos entonces. Vamos a quitar entonces estas son las cajas cuando están. Aquí es importante destacar la resistencia que está en la parte superior y al fondo se ve el tornillo que tiene y los ventiladores para el convección. Acuérdense que es un horno eléctrico, por lo tanto será una combinación entre gas y electricidad en el horno. Este es el termostato. Este es el selector, si lo vamos a poner en beige o en bronce. Estos son los 5 quemadores de la parte superior de la estufa. Como ustedes pueden apreciar, la belleza de la Corium no tiene límite. Esta estufa es eléctrica, tiene en la parte superior lo que son la parte de inducción y en la parte del horno, como ustedes pueden apreciar, es eléctrico. Miren qué belleza, qué detalle. En la parte inferior tiene la gaveta extraíble, como siempre. Un equipo para todo público. Acuérdense de suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales como Osorio Cocina.
Continuamos. Tiene un neutro, dos potenciales y una tierra. Colocar el cubre falta inferior. Terminamos de instalar la estufa de la Corniuk. Ahora vamos a hacer una prueba utilizando el quemador central y vamos a freír una deliciosa batata. Acompáñenos. Vamos a hacer un corazón para hacerlo diferente. Yeah.
acuérdense que yo no soy chef, solamente estoy probando este equipo para darle la seguridad al cliente de que el mismo está en óptimas condiciones. Acompáñenos. Ya terminamos de freír la batata. Vamos ahora a sacarla. Para eso apagamos la estufa y la vamos a retirar de sartén. Se ve deliciosa. Lista para poder degustarla. Están crujientes. Yo imagino que deben tener una buena terminación porque se ve que están doraditas, tienen una buena cocción. Ahora les invito a que me acompañen a degustar esta deliciosa batata. Gracias por acompañarnos durante todo el proceso de la instalación de esta estufa La Cornue. Sé que es una experiencia tanto para ustedes como para mí. Como siempre, les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube como Osorio Cocina, porque siempre llevaremos contenido de gran interés para cada uno de ustedes. Ahora vamos a probar la deliciosa batata con una rica salsa al pesto. Delicioso, muy delicioso. Gracias por acompañarnos. Hasta una nueva entrega.